Amigas, amigos de Animales Literarios, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa. Estamos en la ciudad de Talca, específicamente en el sector de La Florida, junto a la poeta y editora Fabiola Bernal. ¿Cómo estás, Fabiola? Bien, Hugo. Muchas gracias por la invitación. Excelente. Así que estamos saliendo por Canal 30, ¿cierto? Multicom, ahí en las pantallas de la región, ¿cierto? Sobre todo en el sector sur, ¿cierto? De la región. Y también entrando a Talca. Ya estamos llegando ahí hasta la 20 Sur, me parece, acá, sector surponiente. Así que, para que puedan obtenerlo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hoy vamos a hablar más o menos de poesía, de edición, de la región, ¿cierto? Entonces, más o menos para empezar, me gustaría saber cómo llegaste tú a la literatura. ¿De qué forma tú te encontraste con los primeros libros? ¿Si te fue una influencia de algún profesor, de un familiar? ¿Sola encontraste este camino? ¿O fue de forma más tardía, ya cuando estabas más grande? ¿Cómo es tu llegada a este mundo que es la literatura? Claro. Bueno, en primera instancia, yo recuerdo de muy joven empezar a escribir. En diarios de vida, en cuadernos. Siempre iba escribiendo lo que iba sintiendo, lo que iba pasando en mi entorno. De repente hacía como cuadernito. En algún momento hice unos textos que se los empecé a regalar a algunos amigos, amigas, para los cumpleaños. Me decían que escribía bonito, que les gustaba. Pero este camino finalmente lo descubrí un poco sola, porque yo recuerdo una vez haber mandado los textos sin ninguna aspiración ni nada a la editorial San Pablo en Santiago. Yo siempre he participado mucho en la iglesia, en pastoral juvenil, y la editorial San Pablo, yo había leído algunos textos de algunas personas, entonces yo envié mi texto sin ninguna pretensión, como te digo, y ellos me respondieron. Me respondieron y me dijeron que querían sacar un libro conmigo. Ese fue como el primer como impacto, como decir, uy, en realidad esto puede servir para un libro. Yo recuerdo que viajamos a Santiago con mi hermana, firmamos un contrato. ¿Y eso más o menos en finales de los 90, 2000, qué año? No, yo creo que muy como el 2002, por ahí. 2002. Viajamos a Santiago, me acuerdo, firmamos un contrato que iban a sacar unos ejemplares a nivel nacional, que íbamos a hacer lanzamiento y todo. Y ya, pues yo entusiasmada, tenía que conseguir un prólogo de alguien relacionado con la vida de la iglesia, recuerdo, y muy poco tiempo antes que saliera, ellos se arrepintieron. Y no surgió, por distintas razones. Me acuerdo que había empezado una crisis económica en el país, entonces, pero ellos habían sacado el derecho de autor, ellos me mandaron como el libro que ya estaba como en el horno. Pues, diagramado, ya casi listo. No, estaba con la colección de otros libros de la editorial San Pablo. Entonces en ese momento yo dije, hoy en realidad puedo. Y como ya estábamos todos entusiasmados, había gente como interesada en esto, que finalmente lo hice sola. Después fui a una imprenta, recuerdo la imprenta Andes, que en ese tiempo publicaba autores. Que todavía está, parece. Que todavía está. Y bueno, lo saqué con ellos, en conjunto a mi amiga, gente, armamos un lanzamiento y lo hicimos. Pero el camino inicial fue así como sola, así con esta inspiración, con esto que pasó con la editorial, que fue algo triste en el sentido que no se publicó, pero fue la oportunidad de darme cuenta que podía hacerlo, que en realidad no era tan mala idea, que quizás tenía una oportunidad los textos, por ahí fue como surgiendo inicialmente. ¿Esos primeros textos son netamente poesía? Sí, poesía, reflexiones, me acuerdo que la persona que los presentó los denominó también salmos, porque tenían un lenguaje como un poco espiritual, más que poético, pero sí, poesía siempre. Ya, más como una poesía religiosa, más espiritual, digamos. En un inicio, esa primera, como mensajes, claro, como mensajes, sí. ¿Después lo sacaste, ese libro? Sí, ese libro está publicado. Ya. Sí. Ahí fue como el inicio, fue como esta cosa de darme cuenta que podía, en realidad podía escribir, porque no era una tincánoma. Que había... Ahí surgió, sí. Sí, es compleja esa inseguridad inicial. Y ese paso a decir, oh sí, soy poeta o soy escritor, o considerarse de esa manera. No sé, ¿a ti ese fue el momento en el cual más o menos...? Bueno, en ese momento yo... Agarraste confianza, por decirlo. O sea, agarré confianza en el sentido de darme cuenta que podía publicar algo. Pero aún ahí uno no se da cuenta todavía de lo que significa la responsabilidad de escribir.
Y bueno, el par de años después saqué otro libro y el año siguiente, me acuerdo, el 2010 también para el terremoto, ahí hice otra propuesta. Y el 2015 fue donde publiqué mi último libro. Y ya he sacado cuatro libros. Pero todos, claro, pues todos vinculados a esta cosa de querer comunicar, de querer expresar, pero siempre sola, sin ninguna relación con la literatura. O sea, con poeta. O sea, es como yo creo que como uno... Porque pues, logramos hacer lanzamientos, hacíamos los encuentros. Y me fui dando cuenta que en realidad era un camino posible, pues, porque fue como innato, pues, no fue una cosa como que yo había visto otras experiencias y de las otras experiencias surgieron. Todo esto, digamos, como desde la autogestión. Todo autogestionado, sí. Ya. Todo de autogestión. Ya, tú te conseguías los lugares para presentar, tú gestionabas, digamos, el costo del libro, claro. Te contactabas con la imprenta. Sí. Sí, todo fue autogestionado. El último, el año 2015, creo que fue un poco más preparado en el tema literario. Ya ahí tenía un poco más de vinculación, ya conocí a algunos escritores. De a poquito íbamos comprendiendo más, habíamos ayudado a otras personas a publicar también, porque yo al publicar mi libro también fueron surgiendo amigos que también tenían esa iniciativa y nos fuimos ayudando, pero claro, todo fue autogestionado siempre. Oye, justamente infiero que estos cuatro libros autogestionados finalmente desembocan en crear una editorial que justamente genere esa instancia a los escritores, a las poetas, ¿cierto? Que... Mira, yo recuerdo que es bien significativo en nuestra editorial, que antes incluso, siempre soñamos con el tema de la editorial, pero antes que surgiera así como oficialmente, yo me encontré con un señor que se llamaba Federico Tapia, que tenía 89 años en ese entonces, y yo le regalé un libro mío, y él después me contó, incluso don Federico era ciego, llegaba al lugar donde yo trabajaba, y ella me empezó a contar de que él de muy joven escribía. Y yo le dije, bueno, pues armémoslo, pues yo le ayudo, armamos. Bueno, generamos un tremendo lanzamiento. Don Federico a los 90 años publicó su primer libro. Y conseguimos, me acuerdo que... A los 90, o sea, no es tarde ahí los televidentes. Jamás. A los 90 años. Incluso don Federico en ese tiempo ya era no vidente. Entonces la niña que trabajaba con él le ayudaba, lo iba leyendo, le iba arreglando los textos. Nosotros, me acuerdo, en ese tiempo nosotros se lo imprimimos, porque en ese tiempo también era más difícil por el costo. Nosotros se lo imprimimos en conjunto a la gente, me acuerdo, en la parroquia, porque ahí lo conocí. Hicimos el lanzamiento, así a todo trapo, o sea, un lanzamiento con cantante, con quien animaba, él sentado adelante. Y desde ese entonces él publicó con nosotros tres libros. Cada año publicaba un libro. Fue una experiencia muy bonita. Y de ahí cuando fuimos generando, apoyando a otro para hacerlo, nosotros dijimos que bonito sería tener una editorial, porque se acercaban personas de otras partes a preguntarnos cómo se hacía, cómo se publicaba, qué había que hacer. Claro, era como un ejemplo. Claro, y ahí, ahí fue surgiendo. Y ahí surgió y finalmente la bautizaron como Elena Ediciones. Elena Ediciones. ¿Por qué el nombre? Porque dentro de estas cosas que yo escribía y de estos intentos de comunicar cosas, yo creé un personaje que se llamaba Elena. Y Elena representaba a la mujer, me acuerdo que era una mujer culta, que le gustaba leer, una mujer que le gustaba la naturaleza, que se conectaba con el entorno. Entonces este personaje que yo en algún momento creé, incluso en un inicio, se llamaba Elena Historias que Cuentan, era como un personaje que yo quería crear. Y bueno, en conversaciones con Ángela, una de mis hermanas, cuando empezamos con este sueño, y me dijo, ¿y qué tal Elena? Oye, me encantó, po. Elena Ediciones finalmente quedó y el nombre representa eso, con la figura de la mujer, la fuerza, el contacto con la naturaleza, con el entorno, con la vida. Claro, en este caso son tres mujeres las que dirigen la... Claro, actualmente la estamos con Romy también, mi hermana que es periodista, claro, las tres dirigimos hoy día la editorial. Retomando el tema de la mujer que tú muy bien mencionaste, y en los tiempos en los que estamos, donde se está posicionando de buena forma, ¿cierto? Recuperando espacios que antes no estaban o que no se daban a la mujer, lo cual estaba muy mal. ¿Cómo ves tú la literatura regional, la literatura femenina, la literatura hecha por mujeres acá en nuestra región? Mira, yo creo que de a poco se han ido visibilizando más.
yo con las personas que nos hemos encontrado en nuestra editorial, que son mujeres, algunas de ellas han publicado sus primeros textos ya adultas, porque históricamente la mujer de alguna forma ha tenido que privarse de algunas cosas por la maternidad muchas veces, por el trabajo, la casa. Y no hemos encontrado con mujeres que escriben, pero que recién ahora, ya más adulta, han tenido el tiempo de recuperar eso, de rescatar su escrito, de reunir quizá el dinero y de poder publicar. Entonces sí, pues sin duda yo creo que la mujer se ha invisibilizado muchas veces, históricamente, y no menos en la literatura. Pero también creo que han ido surgiendo nombres, surgiendo personas. Por un lado la Maciel, la Lilian Barraza, que también ha publicado con nosotras, Marcela Rojas también, que es otra persona, la Andrea Fernández, que también sacó su primer libro con nosotros ya adulta. Entonces yo creo que la literatura en cuanto a las mujeres se está dando a conocer. Claro. Y yo creo que el hecho de que las mujeres por historia estén ocupando los espacios y exigiendo ser miradas, también va a ir surgiendo en todo tipo de arte y en todo tipo de cosas, pues, no solamente por el tema del trabajo, por una mejor remuneración, sino que ahí empieza a surgir también el valor de poder enfrentar otros espacios que a veces no estaban tan abiertos a mujeres. En ese sentido son mejores tiempos entonces para la literatura femenina. No, y sobre todo las nuevas generaciones, que quizás postergan más quizás la maternidad, la casa, entonces, y también vienen con otros, nacen con otras cosas, está la tecnología también que les puede ayudar mucho frente a cosas que antes no existían, pues entonces yo creo que las nuevas generaciones hoy día han podido enfrentar más este tema. Y yo creo que han salido varias personas, varios nombres que de a poco van a ir surgiendo en cuanto a lo regional. Sí, eso es importante porque también hay mayor diversidad. Sí. Entonces, hablando, bueno, siguiendo con el tema de las mujeres, no le había comentado a los televidentes que estamos acá ubicados en esta plaza con esta cierta escultura que es un homenaje a una escritora, ¿cierto?, de acá de la zona, la señora Adriana Borges, ¿cierto? Entonces, ella también estaba muy ligada a ti, muy ligada a la editorial. Cuéntanos un poco en qué consiste este homenaje, ya que esta es una escultura realizada por Iván Muñoz, escultor Iván Muñoz, del Galpón Las Tinajas. Claro. La señora Adriana, que es una vecina, bueno, fue vecina de nosotros siempre, nosotros vivimos aquí muy cerquita a la casa de ella. Ella es una mujer que estuvo en el exilio, que estuvo en Colonia Dignidad, en la Venda Sexy. Ella es un referente importante de los derechos humanos, bueno, en Talca, en el país y a nivel también internacional. La señora Adriana falleció hace un par de años atrás y en conversaciones con algunas personas siempre sugirieron que sería muy bonito que en la plaza que está cerca de su casa pudiera haber una escultura, algo, y que esta plaza en realidad se llamara Adriana Borges. Y bueno, al cumplirse casi un año después de su fallecimiento, con gestiones con la Junta de Vecinos de aquí del sector y el Consejo de la Cultura, que fue quien financió esta obra, surgió esto de poder construir algo, primero nominar esta plaza Adriana Borges y crear una escultura que la recordara. Y bueno, y cuando se pensó que es un árbol, finalmente una de mis hermanas, que era muy cercana a ella, decía de que ella nunca le gustó como estar en primer lugar en nada. Entonces al final se pensó en este árbol porque al final es parte del paisaje. Y claro, es una forma de homenajear su historia, su vida, todo lo que hizo por los derechos humanos, todos los libros que tiene, que también lo ha sacado con la editorial Inubicalista y que también están liberados en sus páginas, donde ella cuenta un poco la historia y toda la lucha finalmente que ella dio en cuanto a los derechos humanos. Claro, o sea, un gran reconocimiento y como bien dices tú, a pasos de... De la que fuera su casa. De la que fuera su casa y ahora alberga a la editorial. Claro, claro, ahí estamos, ahí vivo yo hoy día y claro, ahí tenemos también nuestra editorial. Muy bien, seguimos acá en Animales Literarios. Siempre es importante destacar, ¿cierto?, a estas personas que han hecho bastante por la cultura, como bien dices tú, por los derechos humanos, por la literatura también. Fabiola, ¿qué consejo le darías tú a alguien que está escribiendo o que está comenzando a escribir o que tiene la inquietud, por ejemplo, de escribir? ¿Qué le dirías más o menos como para guiarlo o para motivarlo o motivarla en esto que es la escritura?
Mira, lo primero que le diría, porque ya me he encontrado con gente, con personas que tienen escrito, yo siempre una de las cosas que le digo es primero que él puede, que se puede escribir, que se puede publicar, animarlo a que lo hagan siempre. De repente también hay muchos cuestionamientos también frente a las críticas, porque yo creo que también en el mundo literario, y yo creo que en distintas artes también, está mucho en la crítica si esto es bueno, esto no es bueno, esto no es poesía, si esto es novela, no lo es. Claro. Entonces yo creo que también hay gente que le cuesta animarse, que le cuesta darse cuenta si lo que están haciendo finalmente es o no es, o está a la altura de las grandes críticas. Entonces yo siempre lo que le he dicho a las personas es que lo que ellos hacen es algo importante, que lo que quieren comunicar, si en algún momento surgió, es porque tienen que animarse, tienen que escribir, no tienen que tenerle miedo a que quizás no es posible. Y lo otro que también yo a veces les digo, acérquense a gente que escribe. Hoy día a través de las redes sociales es mucho más fácil que antes. Que se vinculen con algún escritor, o sea, hay chiquillos jóvenes, por ejemplo, en los colegios, también les decimos, pidan al colegio que lleven escritores, conversen con ellos, para que ellos se den cuenta que no es algo que es inalcanzable. Porque muchas veces publicar, a veces la gente cree que no es algo posible. Entonces, hoy día hay otras herramientas, otros medios quizás más económicos que se pueden hacer, pero siempre motivarlo a que lo hagan y que es posible y que todo lo que escriban es importante para ellos y para alguien que sin duda va a estar muy ansioso de leer lo que quieran compartir. Muy bien, gracias Fabiola por tu comentario. ¿Cómo crees tú en ese sentido entonces que el escribir o que la figura, por ejemplo, del poeta o de la poeta, ¿cierto?, logra mejorar de alguna forma el mundo o logra mejorar la humanidad de las personas? Mira, yo creo que es muy importante hoy día la poesía, bueno, lo ha sido siempre, pero yo creo que la poesía es una voz en el mundo. Cuando uno lee, cuando uno se encuentra con escritores, uno se da cuenta de que todo lo que expresan finalmente es algo que ellos ven y que no todo el mundo logra ver. Entonces yo siento que la voz de un poeta es una voz importante, porque se habla de lo social, se habla de la naturaleza, se habla del amor, se habla del dolor, de la alegría, de la esperanza, y de repente uno se encuentra con gente que lee un texto y dice, oh, ¿sabes que lo escribiste? Yo quería expresar eso, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces cuando un poema o un texto conecta con el alma de alguien, yo creo que uno siente como al final que ha cumplido como la labor de poeta, porque siento de que también tiene una función social, por lo menos para mí. Tiene una función social, una cosa de anunciar, que tenemos una labor importante, y cada vez cuando uno entra más en este mundo, yo siento que uno tiene que tener una responsabilidad también frente a lo que escribe. Porque hay gente que nos sigue, hay gente que le gusta, hay gente que frente a eso también se va comunicando, o va creyendo o no creyendo. Entonces yo siento que también como poeta uno tiene una responsabilidad grande en la sociedad, tanto por lo que vamos a comunicar y tanto como a la persona que vamos a llegar. Claro, eso te iba a preguntar, el tema cierto polémico entre dividir la obra y el autor, que es lo que le pasa, por ejemplo, a muchos el día de hoy, como por ejemplo a Neruda, que no se separa la obra del autor y ahí, claro, él tiene sus cosas, ha sido, se ha hablado mal de él, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que van unidos la obra y el autor? Porque hay una cosa también, yo creo, moral, ya en el cual como que la sociedad le exige al poeta o al autor ser moralmente intachable, pero no se lo exige a los políticos o no sé, o a otros actores de la sociedad. Mira, yo no creo que todos seamos moralmente correctos, o sea, yo creo que ninguna persona es moralmente correcta. O sea, cuando yo hablo de una responsabilidad, hablo en lo que uno comunica, pero obviamente en la vida diaria uno es como es, no mapo. Obviamente que porque uno a lo mejor se le exige más a algunas personas porque estamos también somos más visibles, somos rostro de algo. Entonces, si alguien habla de un poema que habla del amor y el respeto, yo no puedo andar por la vida no respetando al otro. Claro, ahí está por la coherencia. La yo hablo claro. Por la coherencia, no por la vida, porque finalmente en la vida uno podemos darnos cuenta que no siempre uno es una persona perfecta, uno comete errores, uno en la vida puede a lo mejor... tener caídas. Sin duda, caerse, cometer errores, pero siempre yo creo que la humanidad, o estamos todos los seres humanos invitados a ser buenas personas. La invitación primera a existir es ser generoso con el otro, respetar el medio ambiente, cuidar, no sé, a los vecinos, no sé, tener un compromiso social. Entonces yo creo hoy día que
que claro, que tenemos una responsabilidad porque somos personas visibles, así como tiene una responsabilidad otras personas. Y bueno, y como doblemente tendrían que tener esa responsabilidad los políticos hoy día, pues, como tú dices, como esta, pues, se le exige más a un escritor o a un poeta, a un artista, y a los políticos no. Pero yo creo que es una falta de cultura, y porque la gente, mientras más pueda criticar al otro, lo va a hacer. Pero yo hablo de la coherencia, que cuando uno escribe algo referente a algo y uno es inconsecuente, a veces, claro, pues la gente hoy día no puede no creerte si tú escribes sobre, por ejemplo, el respeto a la naturaleza y tú por el otro lado estás haciendo un negocio para destruirlo. Claro. La incoherencia yo creo que es lo que el lector no quiere, pues no quiere, no solamente por un escritor, sino a nadie. Pues. Perfecto. Muy bien. Seguimos acá en Animales Literarios. Otro tema que quería conversar contigo, Fabiola, era más o menos cuál es la visión que tú tienes de los escritores de la región. Ya, si tú crees que hay una literatura del Maule, por ejemplo, si existen movimientos, si existen tendencias, si no alcanza con los autores que hay o los que están saliendo, como para hablar de una literatura, digamos, que contenga la identidad de la región o de las distintas ciudades de acá. Claro, mira, yo creo que sin duda hay una identidad regional, o sea, la hay. Yo creo que a lo mejor hay muchos textos que todavía no se visibilizan. Mira, yo traía un torpeo aquí, porque sabía que esta pregunta la íbamos a conversar, y nosotros, frente a nuestra editorial, también quería comentarte como para qué, para dar fe de que efectivamente hay una identidad regional. Mira, yo pensaba que aunque un libro que no hemos publicado nosotros, yo recuerdo a Luis Lucien Gutiérrez, que sí. Él escribió el libro La Sota del Barrio Rojo de Talca, que lo sacó Inubicalista. ¿Te acuerdas? Tú hiciste un documental, sí, donde estaba él también. Donde está él, sí. Entonces, eso, obviamente, identidad local nuestra, pues, sin duda. Uno no puede entrar en duda que esa es nuestra identidad. Por ejemplo, Alfredo Silva, que es un autor de Constitución, él va a sacar una novela ahora que habla de los faluchos. Y toda su novela habla de cómo se crearon los primeros faluchos y cuál era el recorrido que hacían para vender estas embarcaciones. Totalmente local, por ejemplo. La Sociedad de Escritores de Constitución, que ha escrito con nosotros, ellos siempre han hecho antología. Su poesía normalmente habla de su entorno, habla de González Bastía, habla de la Alameda, habla del Cerro Mutrún, habla de las playas. Y de ahí de Constitución también han surgido. Están esos lugares. Sí, en sus libros, por ejemplo, ellos sacaron escritos con nosotros Lluvia de Poemas Mauchos, y ahora que también está en imprenta, un libro que se llama Antes que llegue el olvido, Memoria Maucha, donde ellos investigan a distintos personajes que vivieron y habitaron en Constitución. Hay pintores, músicos, artistas, filántropos, distintas personas que aportaron con algo en Constitución. También eso está rescatado por este libro. Carlos Díaz también tiene un libro que también es de Constitución, Viaje al Maule Profundo, donde cuenta cómo es volver a Constitución después de tantos años, cómo es la visión del Constitución actual. Mira, pensaba también en Omar Gutiérrez, que también es de Constitución, que le escribió dichos, refranes y mucho más. Y ahí habla de cuentos de Putú, del Carrizal, cuenta distintos cuentos. Claudio Tapia, que es un pintor de aquí de Talca, que aún no ha presentado oficialmente su libro, él tiene una novela que se llama La Misión. Y él habla de poetas locales y universales, pero toda la novela se centra en el barrio donde él habitaba, también de Talca. Bueno, Bernardo González, que es un poeta de aquí de Talca, en su poesía no habla de las montañas, de las plazas, no habla del fútbol, tiene poemas emblemáticos frente al ranking. Arturo Rodenac. Claro, que también habla de algo local. Sí. Claudio Yarzún, que es un profesor de la Universidad de Talca, ha sacado 3 libros con nosotros. Y todos sus libros tienen un rescate a la memoria del Maule, sean reales o ficticias, y especialmente a Molina, que es su tierra natal. Claro, el lugar ahí de profesor Yarzún. Patricio Moraga, que es un periodista que también sacó un libro con nosotros, un libro de cuentos, él toma lugares y calles para retratar sus cuentos. Pienso también en la Maciel Zagal, que es un libro que viene ahora muy pronto, que lo vamos a lanzar ahora en abril, que también ella destaca textos de Mahaut y sitúa algunos lugares de Talca. Hace poquito, el año pasado, un club de adulto mayor que se llama Los Gregorios presentaron un libro hermoso que se llama Origen y Vida de los Gregorios y cuentan toda la historia del barrio de la Plaza La Cera. Es un libro hermoso que cuenta los negocios que habían antes, cómo jugaban. O sea, estamos hablando que ellos empiezan a redactar el libro cuando ellos tenían 5 años. Y hoy día están. Reconstruyen la historia desde ese tiempo. De ese lugar, de ese barrio. Por ejemplo, también sacamos un libro que se llama LAM tiene memoria, donde estudiantes del Liceo Batemolina rescatan historias de distintas personas que vivieron en el tiempo de la dictadura en el colegio, en el liceo.
¿Es el de Luis Ramírez? No, ese no es de Luis Ramírez, un proyecto que postular una alumna con una profesora. Y ahí ellas rescatan la memoria histórica del 73 con alumnos de antes. Ya, por ejemplo, Memoria de un militante campesino, que es de Hugo Reyes, él cuenta desde su historia como militante y desde el exilio y todo. Pero él vivía en Cumpeo y cómo fue todo su aporte por el tema de la reforma agraria, como cuando fue detenido. Luis Ramírez sacó un libro también que se llama Año 60, donde habla de distintas experiencias del Liceo de Hombres de su tiempo. Entonces, por nombrar alguno, y yo podría seguir nombrando, entonces, si tú me preguntas, ¿sí hay identidad local? Porque todos retratan de alguna forma y rescatan de alguna forma la memoria de nuestra ciudad y de la región. Claro, el entorno también, el contexto, la historia. En Elena Ediciones, en general, ¿son solamente autores del Maule los que ustedes publican? Sí, pero publicamos el año pasado a un don Claudio, creo, que era de Santiago. No sé por qué razón llegó un libro a sus manos nuestro y él nos llamó y publicó, el director de un colegio en Santiago, y publicamos un libro de él. Y también unas personas también que son de Santiago, que sacaron un libro hermoso también, que también era de Santiago. De alguna forma llegamos hacia esas tierras, pero claro, tenemos lo fuerte aquí en la región del Maule. ¿Cuántos libros llevan más o menos publicados en estos? Son como 7 años, me dijiste, por ahí 6. Tenemos más de 40 libros publicados ya, sí, más de 40 libros, títulos. Excelente. Sí, de Longaví, de Constitución, de San Clemente, de Vilche, de Linares, ¿no? De distintos lugares de la región, de alguna forma, Sagrada Familia, Rural. Hemos llegado a distintos lugares donde hemos ido acogiendo las propuestas de estas personas y acompañándolo en el proceso allí de la creación. Bien, excelente. Seguimos acá en Animales Literarios por Canal 30 Multicom junto a Fabiola Bernal. Continuamos con Animales Literarios, acá por Canal 30, Multicom. Estamos con Fabiola Bernal, poeta, editora, conversando de literatura, de la región. Fabiola, ¿cuáles son los tópicos, cuáles son los contenidos, cuáles son los temas que tú abordas en tu literatura? Ya más o menos hablaste de lo social, hablaste de la mujer también. Pero queremos escuchar más o menos cuáles son esos temas que tú abordas, que trabajas, que comunicas. Lo que me inspira para escribir, sin duda, por ejemplo, el entorno, la naturaleza, las aves, que siempre en mis libros, en lo escrito, las aves para mí es como un punto de referencia. Entonces, ¿tú utilizas a las aves de manera simbólica, de manera metafórica en tus textos? Sí, por ejemplo, me inspiran mucho la naturaleza, la contemplación, pero las aves, que es algo que está todo el tiempo presente ahí, sí, pues sin duda son parte de la manera que quiero anunciar. No sé, pues en algunas partes sale que quisiera volar. Siempre tengo esta relación como con las aves como un punto de referencia frente a lo que quisiera decir. Y que están, que existen, que están todo el tiempo anunciando cosas, pero de repente no las entendemos. Pero siempre lo que ellas expresan es un bálsamo para nosotros. Entonces, de repente, incluso la literatura me gustaría que fuera eso, que fuera como un bálsamo para la gente, que lo que pudiera escuchar fuera algo que le hiciera sentido en la vida, en el corazón. Y también, por ejemplo, escribo de la justicia, de las injusticias que pasan. Me gusta mucho lo social. Yo creo que hoy día, en el último tiempo, lo que más dice mis textos hablan de lo social, hablan del entorno, de la naturaleza. El dolor que le va pasando al entorno, a la gente que conozco, le da mucho sentido para lo que escribo. Esa es la responsabilidad que decías tú hace un rato del poeta o del escritor. Una especie de denuncia quizá a través de la palabra, a través de... Sí, hoy día me cuesta escribir de otras cosas. Hoy día como que lo que me hace eco hoy día es las injusticias, el dolor, la mujer, no sé, por la tristeza, todo lo que hemos ido pasando. Y eso como que me inspira más que otras cosas. Son temas, digamos, de los que se hace cargo quizás la literatura regional, porque claro, en narrativa también
Los libros que se han publicado también son cuentos realistas, muchas veces que muestran esa injusticia. Claro. No, y sin duda, por ejemplo, dentro de los textos siempre trato de hacer una denuncia, pero siempre trato que esa denuncia no sea desde la vereda del frente, sino que la denuncia que hacemos también de alguna forma nos hagamos cargo todos. Yo también siento que dentro de lo que escribo siempre estoy dejando como esa puerta abierta, que todos somos responsables de lo que pasa. O sea, si yo quiero que esto no esté sucediendo, también tengo que tener las herramientas para cambiar el mundo. Si algo no me gusta, tengo que involucrarme en la sociedad para transformarlo. Porque todos los actores somos importantes para que el mundo cambie. No solamente uno de repente endosa la responsabilidad de la autoridad y uno siente que desde la casa exige y exige y exige. Entonces, dentro de mis textos, siempre cuando denuncio algo, también trato de involucrarme. Siento que no puedo quedarme ajena a lo que pasa en el mundo, escribirlo así como criticando algo, sino también ser un ente transformador de lo que está sucediendo. Exacto, esa es la idea, entonces, o tu rol o tu postura, digamos, como poeta, como escritora. Sí, yo por eso te digo, claro, mi visión, desde mi perspectiva, siento que tenemos un rol importante, una voz, y que una voz de poder contar lo que pasa en el entorno de una forma distinta, de ver quizás lo que no todo el mundo es capaz de visualizar a la primera, pero también de siempre ir motivando con el texto a otros para que también se movilicen, para que en conjunto nos hagamos cargo, para que nos apoyemos, para que cambiemos el mundo, para que cuidemos el medio ambiente, para que nos abracemos como mujeres y sigamos la lucha, pero siempre desde una responsabilidad de que tenemos que construir en conjunto. Yo siento que mi poesía, mis textos tienen que ver con eso. No sé escribir de otra forma y desde otro contexto. Entonces, por eso hoy día, por lo menos en esta etapa de la vida, lo que me hace sentido son las injusticias, como siempre querer denunciar algo, pero siempre dejando la invitación a que todos nos hagamos responsables de lo que sucede. No solamente como tirar dardos por tirarlo, sino ya, hay cosas que no son justas, pero en conjunto transformémoslas, abracémonos, cuidémonos, hagamos nuestra parte también como sociedad. Y en ese sentido, Fabiola, tú escribes por una necesidad tuya como individuo, como sujeto, como persona, o también, o solo escribes por los lectores o por lo que pueda provocar eso en las personas que van a leer tus textos o escucharlos. No, yo cuando logro escribir algo, porque siempre lo hago desde esta necesidad que me pasa en el alma, siempre como que un dolor o algo que veo, algo que me gusta o que no me gusta, me hace mucho sentido y me va causando como un dolor, como que, o me causa algo en el alma, como que siento que tengo que decir algo, pero no porque el otro tiene que escucharlo, sino porque siento que es una necesidad de adentro, tratar de expresarlo de alguna forma quizás más poética, de una forma distinta, pero algo que me surge como una necesidad a mí, como escritora, como poeta, no una cosa que quisiera yo escribirlo para que el otro lo escuche. No, yo siento que es algo que me nace, porque no siempre me sucede, o sea, no me sucede en cualquier momento de la vida, ni porque alguien me diga que yo escriba algo, sino me sucede con cosas puntuales. O sea, cuando algo me pasa en el alma, siento que tengo que sacarlo para afuera y de esa forma lo saco a través de las letras, porque es una forma que me sale mucho más fácil poder expresar a través de la escritura. ¿Cómo ves el tema de las tecnologías y la literatura? ¿Cómo ves el tema, por ejemplo, de los libros online con los libros físicos? Mira, yo he estado reflexionando, el domingo también salió en el diario acerca de eso. Y mira, yo creo que por un lado los libros físicos nunca van a dejar de existir. Son mis favoritos. Yo, por ejemplo, libros virtuales me cuesta mucho leer. Y si tuviera que leer algo, lo bajo y lo imprimo. Una cosa por lo práctico, porque desde el celular cuesta, de repente el computador también. Yo creo que no se compara el libro físico. También, por ejemplo, yo hago la relación de un niño. Cuando tú sientas a un niño con un libro que lo ojea lleno de color, es totalmente distinto a que si lo viera desde el celular. Pero también sé que la virtualidad hoy día es una plataforma interesante, que aún no logro comprenderla en su totalidad, aún no la descubro tanto, pero también sé de libros muy buenos que han trascendido primero en lo virtual y después han sido impresos. Entonces yo creo que una plataforma, por ejemplo, yo recuerdo la Javiera, que es una chica de Talca, que ella sacó un libro, lo tiró en una plataforma virtual, le fue muy bien. Amazon, parece. Y de ahí, sí. Por ejemplo, una editorial se contactó con ella para sacar su libro. Entonces creo que es una plataforma válida, importante, que es bueno descubrir. Y nosotros como editorial creo que también tenemos que indagar un poco más, porque también es una opción para el escritor cuando no hay tantos recursos. Hoy día publicar es caro. No es barato, entonces cualquier persona que se acerque a uno que quiere publicar,
Cuando uno le dice el costo, en realidad no siempre la motivación es la primera cuando llega ahí entusiasmado con ganas de escribir. Entonces creo que la virtualidad puede ser una opción para mucha gente, especialmente los jóvenes, que no siempre van a contar con un recurso, ahorros para poder hacer un libro, que es en realidad una inversión hoy día escribir. Hoy día no es algo fácil, es una inversión. ¿Tú crees que es necesario para ser poeta o para ser escritor publicar? Yo tengo amigos que no publican o que no les interesa publicar, por ejemplo. Mira, no sé. Pero sí escriben hace años y tienen el método. Y leen, mira, no sé si publicar un libro es el objetivo final. Bueno, es que va a depender de las búsquedas del escritor. Porque de repente uno dice, ya, mi sueño es transformarlo en un libro. Pero hoy día hay plataformas, po. Existen distintas plataformas donde hay personas que han ido subiendo sus textos, hay páginas literarias donde comparten su poesía, su novela, pero interactúan con el otro. Pero por lo menos yo me he encontrado con gente que siempre de alguna forma quiere expresar lo que tiene escrito, sea virtual, sea físico. Yo creo que todos quieren hacerlo y seguramente hay un porcentaje de escritores que quieren vivir el anonimato toda la vida. Pero yo creo que sin duda la gente quiere comunicarlo, quiere expresarlo, pero ¿de qué forma, de qué plataforma? Yo hoy día publicar un libro es caro, no es, incluso no siempre recupera lo que invierte. Entonces hoy día no es, por ejemplo, dije yo voy a hacer esto y voy a recuperar todo. No, siempre es así, entonces como te decía, es una inversión. Pero yo creo que sí, porque puede haber gente que no quiere compartir sus textos, que vive un poco en el anonimato, que tienen el ejercicio de escritor, pero también a lo mejor ocupan otras plataformas, que no necesariamente tiene que ser un libro físico. Las redes sociales, páginas literarias, otro tipo de que existen y que a lo mejor se vinculan mucho mejor desde sus propuestas. Claro, ahí está la creatividad del pero autor. Siempre, de alguna forma, yo creo que lo expresan. ¿En qué plataforma? Ahí hay que ver. Pero va a depender también de sus búsquedas, de lo que quieran. De lo que quieran. Bien, seguimos acá en Animales Literarios. Estamos junto a la escultura homenaje a Adriana Borges, en esta plaza que lleva su nombre acá en el sector de la Florida, escultura realizada por Iván Muñoz Rojas. Cuéntanos un poco, Fabiola, cómo fue esa experiencia de inaugurar esta plaza. Bueno, como aquí estamos, como tú dices, la escultura se llama Libertad, que quiere expresar un poco este sentimiento de la señora Adriana, de que con sus escritos, también ella era escritora, ella nos presentó varios libros de su experiencia en Colonia Dignidad, en La Venda Sexy, por su lucha incansable de los derechos humanos. Y el 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y en ese contexto, el año 2020, se inaugura esta plaza con su nombre y esta escultura también, que de alguna forma quiere recoger también otras experiencias, no solamente la de ella. Y también se han hecho otro acto acá ahora, también el año pasado, también se hizo aquí un acto referente a los derechos humanos en esta plaza. Entonces también quiere buscar eso, sino que sea un punto de referencia en Talca, que sea un sitio de memoria, un lugar de memoria donde podamos recordar a las personas que fallecieron en la dictadura y que la señora Adriana con su escultura de Libertad nos inspira eso. Bien, perfecto. Pasamos entonces ahora a escucharte leer algunos textos, así que mucha atención ahí en la casa los televidentes. Bueno, primero quiero compartirles un poema de este libro que se llama Poemario, que es de la señora Adriana Borges Adriasola, en honor a que estamos aquí en su plaza, en el barrio La Florida. Su poema se llama Luna. Recién descubro, soy hermana de la luna, florezco en medio de la oscuridad para iluminar la noche. Luego me apago, derrotada por las sombras, y vuelvo a renacer después de cada muerte. Y también quiero compartir con ustedes unos poemas. Tengo un texto que se llama Justicia retorna de tu exilio y está contextualizado en todos estos cambios sociales que hemos tenido el último tiempo. Justicia retorna de tu exilio. No te permiten regresar a casa. Tu rostro está dibujado en cada frontera para impedir tu paso. Mis padres hablaban de ti como aquella leyenda que nunca se olvida. Siempre esperaban tu llegada y se dormían pensando que no volverías como tantos que partieron. Te buscaron cada día en la lista de retornados y siempre volvían a casa repitiendo una y mil veces justicia, justicia, justicia para no olvidar tu nombre. Hace tantos años partiste que ya casi no recuerdan tu color de piel, tu sonrisa, tu mirada,
Después de mucho tiempo los escuché rumoreando de ti. Todos comentan que volviste y que te han visto recorrer las calles, que te escabulles entre las personas para que no te encarcelen ni repriman. Dicen que evadiste el metro y que te han visto levantar pancartas, que tu nombre está dibujado en casas y edificios y que has acompañado a los detenidos. En cada marcha gritan tu nombre, entonan canciones y pregonan tu belleza. Ya no tienen miedo porque saben que estás aquí. Justicia, quédate con nosotros porque se hace tarde y cae la noche. También quiero compartir uno que se llama Mujeres, dedicado a todas las mujeres del planeta. Por las que luchan cada día batallando contra el cáncer del alma, por las que sueñan con un pan caliente iluminando el silencio de sus hijos, por las que dibujan utopías en las heridas de la historia, por las que lloran en los callejones, solo abrazadas del lucero del alba, por las que aman más allá de las cicatrices, por las que deben empezar de nuevo, por las que cantan frente a una tumba, por las que levantan una pancarta gritando ni una menos, por las que lavan y peinan a un anciano, por todas las que vienen, las no nacidas, por las que crían a sus hijos solas, las violentadas, por las privadas de libertad, las exiliadas, por las olvidadas en los escombros de la memoria. Mujeres, solo ustedes, plantan flores en tierras infértiles, pariendo dignidad. Y también voy a compartir esto que también va dedicado a las mujeres, que surge de un encuentro del dolor que a veces nos une por el hecho de ser mujer. Dice así: la tierra retumba, se estremece, ruge y grita. Las aves con rebeldía pregonan sus versos. Los perros aúllan como si la luna les contara un secreto. Una energía distinta deambula, nos envuelve y levanta, nos susurra al oído. Parece algo extraño, pero no, no es nada fuera de lo común. Solo es el aquelarre invocando a las estrellas, comulgando sus penas, declamando sus porfías, lamiendo sus heridas y celebrando un nuevo amanecer.